La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Con un placer de saludarte, como siempre. ¿Qué tal a todos los amigos, seguidores de las páginas y redes del buen amigo Eduardo? Pues es una fecha muy significativa por todo lo que representa. Hablando del amor y de la amistad, te quiero compartir una anécdota que incluso la doña ya había comentado. Fíjate que cada semana, cada día miércoles por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, llegaba a visitar la casa de Polanco el maestro Gabriel Figueroa. Llegaba muy puntual a la cita, muy elegante, muy bien peinado, con una rosa roja en la mano, a veces con un clavel en el ojal de la solapa o un pañuelo muy, muy distintivo. En el saco, tocaba la puerta, pedía permiso para entrar, se le recibía y hacían una plática muy amena, muy a gusto, muy cordial, muy amorosa, ese encuentro de dos grandes amigos de toda la vida. Era muy emocionante ver al señor llegar, al maestro Figueroa llegar con ese estilo, con esa personalidad, con esa gran educación y caballerosidad, una educación impecable, y estar con su amiga la doña, en la cual obviamente pasaban horas platicando, riéndose, recordando pláticas de temas contemporáneos, de cine de antes, de cine actual, de lo que estaba pasando en el mundo y en México en esos momentos. Entonces eran pláticas muy, muy amenas que se veía que disfrutaban mucho los dos. Era muy bueno e inspirador ver estas personalidades reunidas y con un amor y una amistad eterna que daba gusto. Otro gran amigo de la doña pues fue Ernesto Alonso, que también él acudía en ocasiones a comer con ella y a la casa, o él le invitaba en algunas ocasiones a salir en la noche a cenar alguna obra de teatro. Y sucedía lo mismo, el señor muy educado, muy caballero, reían mucho, sus pláticas también eran largas y muy amables, muy, muy amorosos. Así, por ejemplo, estas dos personalidades en cuanto a amistad, amistad y cariño, amor fraterno. Por otro lado, el amor que tenía con su hijo y su hijo con ella también es algo mucho, muy importante. El amor que le tenía a su marido, Alex Berger, o lo bien que hablaba de sus parejas que había tenido. Siempre recordándonos en bien, obviamente también criticaba los puntos malos, pero eran los menos. Siempre platicaba más los temas alegres y las buenas experiencias con sus parejas y con todos sus amigos que llegó a tener y que hizo durante toda su carrera artística y obviamente también de la sociedad. Tanto en México como en todos los lugares en los que estuvo y hizo películas. Para ella era muy importante temas de la amistad, de la complicidad, temas de siempre ser bien portados, bien educados para las personas que realmente merecían una amistad sincera. Entonces, eran valores que los tenía muy fuertes y que le gustaba mucho a las personas, aparte de ser inteligentes, que tuvieran un corazón para con ella bueno. Entonces, sí era un tema importante en cuanto a eso. Yo creo que el día a día, más allá de ser una fecha significativa en particular,
Era todos los días profesar una amistad con las personas que la querían y que ella quería. Y siempre le demostraban su afecto con obsequios, con llamadas, con atenciones. Por ejemplo, la amistad que hizo muy fuerte, aunque fue de telefónica con Thalía, se llamaban por teléfono, se enviaban notitas. Entonces, también fue una amistad en realidad que tuve el privilegio de ver cómo la doña la estimaba, la quería mucho, y si hablaban, le compartía alguna anécdota, la escuchaba y le daba gusto que Talía en su momento marcara por teléfono y platicaran con ella. Entonces, más también sus amistades que tenía también de muchos años, en la cual también obviamente les tenía mucho cariño, con los cuales había hecho viajes. Tanto aquí en México como en el extranjero. Entonces, era un valor muy importante para la doña la amistad y el amor. Definitivamente que siempre, siempre era algo importante, aun cuando no todos los días recibía a alguien o no la visitaban, siempre era una llamada que atendía, que le daba gusto que le llamaran. Y tantas personalidades, tanto de la política, los empresarios más importantes de México, también le llamaban sus familias. Entonces, porque era amiga no sé, a lo mejor los abuelos, los hijos, ya grandes, y hasta los nietos, desde los primeros amigos que ella hacía. Entonces, era amiga de familias enteras y de generaciones enteras. Entonces, era muy alentador, muy inspirador ver la amistad que podía profesar la doña con sus amistades. Es muy importante para ella esos temas. Saludos.